Revisión de Moto G9 Power, batería grande con un presupuesto. Veredicto rápido. Un cambio de marcha para la serie, la duración de la batería ha aumentado y el precio bajado en comparación con su predecesor. Sin embargo, como resultado, la pantalla tiene una resolución notablemente baja, mientras que el procesamiento y la potencia gráfica son limitados, pero no hasta el punto de que sea problemático. Entonces, si está buscando un teléfono duradero para comprar directamente con un contrato de solo SIM, tendrá dificultades para encontrar mucho más que pueda competir. Leer veredicto completo. Por la duración de la batería épica es súper duradera, fácilmente 2 días. Una experiencia de software generalmente fluida. El diseño de bisel bajo es impresionante a este precio. Un precio de venta más económico que el G8 Power anterior. Pero es un teléfono completamente diferente. En contra. La pantalla de baja resolución muestra irregularidades. Un funcionamiento un poco lento. Especialmente la experiencia de la cámara. Muesca perforada más grande que el promedio. Diseño bastante grueso como resultado de una batería enorme. Escáner de huellas dactilares demasiado alto en la parte trasera. Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Mail. ¿Por qué puede confiar en Pocket Lint? Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático. Pocket Lint puede mirar la parte power del nombre del producto Moto G9 Power y pensar que tiene un procesador ultra elegante escondido en el interior. Pero estaría equivocado, porque el G9 Power tiene que ver con la longevidad, gracias a una batería masiva debajo del capó, es de 6,000 mAh, que es aproximadamente un 50% más de lo que la mayoría de los buques insignia de primer nivel se atreven a meter en sus marcos. El G9 Power es parte de un linaje bastante largo de dispositivos duraderos de Motorola. Pero es un teléfono bastante diferente a su predecesor. No solo aumenta la capacidad de la batería, de 5,000 mAh en este G8 Power a 6,000 mAh aquí, sino que también aumenta el tamaño de la pantalla, pero reduce la resolución, al tiempo que simplifica la experiencia de la cámara. Para convertirlo en un dispositivo simple y aún más asequible. Es bastante raro ver que los precios de los productos caigan de generación en generación, pero eso es exactamente con lo que ha ido el G9 Power. Eso lo coloca en un soporte muy asequible, dirigido a aquellos que buscan comprar un teléfono directamente para uso exclusivo de SIM. Tiene algunas especificaciones que no dan en el blanco, pero a este precio que es completamente esperado, entonces, ¿cómo se compara la experiencia completa? Diseño y exhibición. Pantalla, LCD IPS de 6,8 pulgadas, resolución de 720x1640, cámara perforada. Dimensiones, 172,1 x 76,8 x 9,7 mm. Peso, 221 g. Acabados, violeta eléctrico, salvia metálica. Escáner de huellas dactilares en la parte trasera. Toma de auriculares de 3,5 milímetros. Debido a que hay una batería tan grande dentro, el Moto G9 Power es bastante grueso. Pero no estamos hablando de obesidad mórbida. Este teléfono tiene bordes y esquinas redondeados, mientras que su huella no es tan diferente a la de muchos dispositivos insignia de gama alta actuales, por lo que es bastante cómodo de sostener. Sin embargo, no es liviano, ya que es lo mismo que un iPhone 12 Pro Max, es decir, uno de los teléfonos más grandes y completos del mercado en este momento. No es que Motorola esté buscando competir directamente con un producto de Apple. La compañía ha ido perfeccionando sus teléfonos de forma lenta pero segura a lo largo de los años, recortando el bisel, los excesos y, en el caso del G9 Power, también algunas funciones. Todavía hay las grapas muy deseadas aquí, el conector para auriculares de 3.5 milímetros está intacto, por ejemplo, pero si bien hay un escáner de huellas dactilares trasero, está colocado tan arriba en el cuerpo del dispositivo que es un poco doloroso en la parte trasera. Utilizar.
Los biseles de la pantalla del G9 Power también están recortados al mínimo relativo, lo que brinda un panel bastante grande de 6.8 pulgadas, en la medida diagonal, lo que significa que hay una gran cantidad de espacio en la pantalla para ocupar sus ojos. Tampoco hay muesca, aunque la cámara frontal perforada tiene un diámetro más amplio del que verá en muchos otros dispositivos y, como tal, es un poco llamativo de una manera no tan buena. Pero la gran decepción de la pantalla del G9 Power es la resolución. Podría intentar venderla como una resolución HD+, pero con solo 720x1640 píxeles está más cerca de los indicadores HD Ready de hace años. Para un producto que usa bastante cerca de su cara, se puede ver una densidad de píxeles limitada. Los juegos muestran irregularidades en las líneas diagonales. Los detalles simplemente carecen en comparación con cualquier otra cosa que puede obtener en el mercado. Pero, bueno, este es un teléfono de menos de libra esterlina $200, por lo que está en línea con lo que puede esperar. Pocket Lint. En términos de diseño y acabado, el G9 Power se siente bastante pegajoso porque, bueno, lo es. Pero es lo suficientemente robusto y está lo suficientemente bien construido como para sobrevivir a su parte de abuso, no intencional. Sin embargo, no estamos totalmente convencidos de las opciones de color violeta o verde, aunque la opción Metallic Sage parece tenue en comparación con su nombre, no es muy atractiva para la vista. Sin embargo, la textura sutil en la parte trasera aporta algo de dinamismo, mientras que las huellas dactilares están bastante ocultas en la principal. Rendimiento y batería. Procesador, Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB de RAM. Software, sistema operativo Android 10, aplicación Moto. Batería, capacidad de 6000 mAh, carga de 20W. Cuando se trata de teléfonos económicos, es posible que no espere un gran rendimiento, pero en realidad hemos descubierto que el G9 Power se maneja razonablemente bien como un dispositivo del día a día. No, no es un reemplazo insignia, pero ya sabías que no sería por esta cantidad de dinero. Debajo del capó hay un chipset Snapdragon 662, que es lo suficientemente bueno para manejar múltiples aplicaciones e incluso algunos juegos. Entonces, si eres un fanático de Candy Crush o, como nosotros, amas un poco de South Park, Phone Destroyer, entonces no hay nada que rompa el juego aquí. Sin embargo, las habilidades gráficas del teléfono no están al 100% a la altura de la tarea, ya que verá que ciertas texturas no se procesan de manera nítida y, a veces, las velocidades de fotogramas disminuyen. Pero hemos visto cosas mucho peores y todo es manejable. La venta mucho más importante del G9 Power es la duración de la batería. Esa celda de 6000 mAh tiene aproximadamente un 50% más de capacidad que la de muchos competidores, lo que la convierte en una batería de 2 días entre cargas. La forma en que la batería disminuye también parece realmente consistente, cualquiera que sea la tarea que hayamos lanzado, el gráfico de agotamiento permanece en una curva casi fija. El teléfono viene con un cargador Turbo Power de 20W en la caja, mientras que hay una conexión USB-C en la base, por lo que cuando se trata de recargar, no toma mucho tiempo. Lo cual es útil, dada la enorme capacidad de esta batería. Por lo tanto, la experiencia general del software basado en Android de Google del G9 Power es bastante sólida, evitando contratiempos, pero a veces es un poco lenta para ofrecer resultados. Además, la conectividad Wi-Fi es lenta, una de las quejas de la serie Power desde hace mucho tiempo, por lo que los documentos y aplicaciones más grandes pueden tardar más en descargarse. Hay 128 GB a bordo como estándar y la expansión microSD está disponible si desea guardar muchos más archivos y fotos. En la parte frontal, la cámara para selfies de 16 megapíxeles se asoma por esa abertura de gran tamaño y ofrece resultados lo suficientemente resueltos. No es tan capaz de resolver la calidad como la cámara trasera principal. Primeras impresiones. El Moto G9 Power es una especie de cambio de marcha para la serie.
aumenta la duración de la batería en comparación con su predecesor, lo que lo convierte en un teléfono de larga duración, al tiempo que logra un precio más bajo. Sin embargo, como resultado de ese cambio de precio, algunas especificaciones han tenido que ceder. La pantalla tiene una resolución notablemente baja, mientras que el procesamiento y la potencia gráfica son limitados, no hasta el punto de que sea problemático para la mayoría de las aplicaciones, pero tiene cierto impacto en los juegos y la aplicación de la cámara es lenta y lenta. Pero se trata de contexto. Si está buscando un teléfono de larga duración para comprarlo por un contrato solo con SIM, tendrá dificultades para encontrar mucho en la categoría de menos de libra esterlina $200 que pueda competir con el Moto G9 Power. También considere. Motorola también es experta en no sobrecargar su software con excesos. Hay una aplicación, llamada Moto, que maneja algunos controles adicionales, personalizar, gestos, acciones, novedades, pantalla y jugar, Gametime. Entonces, ya sea que se trate de elegir nuevos fondos de pantalla, usar acciones, como un movimiento físico para silenciar, o para que los juegos activen no molestar, todo está aquí. A diferencia de su predecesor más caro, el G9 Power también agrega NFC, comunicación de campo cercano, por lo que es posible usarlo para pagos inalámbricos, como Google Pay. Cámaras. Cámara trasera triple. Principal, 64 megapíxeles, apertura f1.8, tamaño de píxel de 0.7 micro m, enfoque automático con detección de fase, DAF. Macro, 2 MP, f2.2. Profundidad, 2 MP, f2.2. Cámaras EFLIE, 16 MP, f2.2, 1.1 micro m. El Moto G9 Power no intenta ser tan sofisticado cuando se trata de cámaras. Hay una unidad principal de 64 megapíxeles, que utiliza un procesamiento 4:1 para generar 16 megapíxeles de forma predeterminada. Eso ayuda a retener detalles adicionales, y las fotos reales de esta cámara son bastante decentes en términos de nitidez. Los problemas del G9 Power se encuentran en su velocidad, o falta de ella. La aplicación de la cámara es realmente lenta y lenta cuando se toma una foto. No es un teléfono potente, por lo que necesitará una mano firme para asegurarse de que no lo atrape el retraso del obturador, y tampoco hay estabilización óptica. Mire la unidad de la cámara hacia atrás y se preguntará por qué hay cuatro círculos. Es porque, además de una luz, hay tres lentes en total. Sin embargo, la adición de un sensor de profundidad y una cámara macro añaden poca utilidad a la experiencia. El sensor de profundidad es para ayudar con el desenfoque del fondo en el modo retrato, pero es un poco impredecible, mientras que la lente macro no se enfoca y luego se ajusta para sugerir volver a la cámara estándar en su lugar, por lo que no hemos realizado un cierre exitoso. Ups con esta lente.